Picia más fuerte, queremos Picia. Esta canción se llama Sexo. Thank you.
auspicio para Claudio Narea en la guitarra. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras que cualquiera.
próximo año no te quedas allá. Exactamente. Que no se va. Nosotros, que nunca olvidaremos, no solamente por estar tocando en el escenario, sino que porque cuando veníamos para acá, bueno, hemos estado un poco nerviosos, se dan cuenta por algo que nos pasó. Veníamos con la van viajando a la actuación y bueno, yo creo que ahora con lo que voy a contar, alguna gente que ha iniciado una campaña le va a dar un poco de susto de que esa campaña haya resultado más allá de vender diarios. Porque se cruzaron en un momento en el camino unas motos y un auto. Fue súper penca. Y los tipos de las motos se bajaron y mostraron como unas cosas de policía, pero nosotros sabíamos que no eran policía. Entonces igual no urgimos. Entonces, bueno, pero tengo que contarle porque si no después lo van a escuchar distorsionado. Entonces unos compadres sacaron con un bat de béisbol y le pegaron a la vidrio delante del conductor, ¿cachai? Entonces empezaron a tratar de entrar a la camioneta. Entonces yo bajé. Le pegué un combo al weón que estaba adelante, después lo sacó el bulchaco, le sacó la chucha a los weones, entonces Miguel después se acercó a unos gordos, le pegó un combo y cayeron cinco, me dominó, cayeron los tres, y cuando cayó uno se le salió el pasamontaña y tenía un sombrerito que decía prensa. Entonces le quitamos las motos y llegamos en moto también. Sí, queríamos que supieran esa historia porque al final me iban inventando cosas porque ustedes no son locos, se lo creen, pero no se metan con nosotros. Así que, we are South American Rockers. Son hermosos ruidos que salen de las tierras, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Mejor que te voten, o ya no has llegado, haz otra onda. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como techno, pop, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero nos da lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. Ver los estilos.
bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses, jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amor es asunto de niñas, gritar y patear es aprovechar. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar de lo mejor funcionar. Presley. Latinoamérica es un pueblucho al sur de Estados Unidos. Rusos, ingleses, gringos, franceses, sirviendo a nuestros novelescos dictadores.
Everybody clap your hands. Clap your fucking hands, everybody. Everybody clap your hands. El ejército de Estados Unidos dice que hay que ir a la guerra. Toda Latinoamérica le chupa el miembro y está dispuesta a avalar esa matanza para que luego los mismos yanquis nos vendan el petróleo a precios de alza. George Bush dice que hay que ir a matar a los árabes, pues tienen las reservas de petróleo más grandes. Y él necesita porque él precisamente es un tejano, millonario y dueño de una petrolera. Y Latinoamérica dice que sí, vamos a la guerra, que sí, que invadan las fronteras, que sí, que asesinen a niños y a mujeres, que sí. El periódico está feliz, la tele está feliz, el noticiario está feliz, todos ellos están feliz. Van a tener las noticias de la masacre en directo. Van a vender diarios y noticias con los bombardeos. Y se pondrán del lado del más fuerte una vez, como lo hicieron en aquellos años de la dictadura. El periódico dice que es muy patriota, pero entrega a todos los gringos que nos ven las pelotas. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Yo quiero al hermano argentino. Yo amo al boliviano. Yo adoro al peruano. Y si alguien tiene un problema con eso, bien puede lamerme el ano. Vamos a cantar una canción. Uy, señor Don Monitor, ¿no se oye mi voz? Vamos a cantar una canción que se llama Tren al Sur. Estoy
llevará, donde al fin podré respirar adentro y ojo, alegras del corazón, respirar adentro y ojo. Corporation, cuando vi a Albert Hammond en el festival, cuando vi toda esa gente, ¿no? Le dan la gaviota. ¿Qué menos que la gaviota? ¿Sí o no? En todo caso, lo único que nos interesa es llevarnos nuestro merecido premio limón. ¿Quieren que diga algo polémico? ¿Quieren que diga algo polémico? ¿Quieren que diga algo polémico?
algo polémico. ¿Está bien? Bueno, Claudio Narea nos va a cantar una canción muy patriota donde cuenta cómo deberíamos realmente nosotros referirnos a nuestro Jaguarlandia cuando estamos en otras partes y no andar pelando a nuestros generosos empresarios, ¿no? Con una canción, ¿no? Sí, claro. Que se llama Lo Estamos Pasando Muy Bien. Lo estamos pasando muy bien.
ser. Quiero saber quién fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Y si fue un comunista. Dice que fue tu amigo íntimo. Dice que fui yo o no. Dime quién te mató. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Thank you.
llenos de cariño y besos. No me digas de odios y traiciones. Estas heridas de la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan. Orgullos y pasiones. Yes.
cantar una canción del folclore chileno, a ver si la saben. Tu madre es pura. Tu madre es pura. Tu madre es pura belleza. Le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el piso deseado. Tiene la cor, tiene la cor, tiene la conciencia limpia, llena de pe, llena de pe, llena de pensamientos. Sí, ay, 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 cantando la pilacha. Me sube que no se baja y que canta la cucaracha. Sí, ay, 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 cantando la pilacha. Que se me sube, que se me baja, si no me canta la cucaracha. Ahora vamos a hacer como tradición, los de la izquierda primero, a ver quién gana, los de la derecha. Pero me refiero al Partido Político. Tu madre es tú. Tu madre es tú. Es otra noche más. Camina. Es otro interés. Si no de nada. Nos despedimos con esta.
escuela de 500-967. A ser esclavos y a ser obreros y ser juniors. Para obligar a los niños de St. George y del Grange. A ser gerentes o a ser abogados. No les preguntan qué quieren ser. Únete al baile de los que sobran. Únete al baile. Muchas gracias, Chile. Buenas noches, muchas gracias. El sonido de los prisioneros en Viña del Mar. Sus mejores éxitos de los años 80 a los 90. Una banda que ha marcado un hito en la música popular de nuestro país. Recibe la medalla recordatoria por su participación en esta noche de festival. Nosotros nos comenzamos a despedir. Un grupo que sin duda marcó la historia musical de este país. ¿Quieren más? Vamos a invitar a los prisioneros una vez más a este escenario para completar todo el show que ustedes quieren escuchar. Porque este es el público de los prisioneros en Viña del Mar. Jorge, por favor. Vamos a invitar a este escenario a estos artistas que han marcado toda una forma de ser y de vivir, una forma de expresión respetable definitivamente en la diversidad de lo que significa el concepto musical. Los prisioneros vuelven a este escenario para la parte final de su espectáculo de esta noche. González, Tapia y Narea, por primera vez en este escenario de la Quinta Vergara. Si bien los prisioneros estuvieron hace algunos años, la formación original solo se ha reencontrado en 1996 y ahora en el 2003. Vamos a invitar a los prisioneros. Una vez más a Jorge. Para que reciban el cariño del público chileno, de nuestro país, que se siente orgulloso de este grupo que marcó la historia de nuestro país. Lo repito una vez más. En las pantallas de Canal 13 para todo el país, ustedes han visto en vivo la actuación de los prisioneros. A través de Radio Cooperativa, recorriendo también de norte a sur la geografía de Chile. Los prisioneros han asumido un compromiso con todos nosotros y también con su público. La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile ha respetado absolutamente ese compromiso. ¡Vuelven a este escenario! ¡Los prisioneros! Gracias, Jorge. Esta noche, antes de continuar, no cabe duda de que hay antorcha de plata para los prisioneros. ¿Cómo que antorcha de la gaviota? Y para que no quede duda, antorcha de oro también para los prisioneros. Este es el premio que ustedes otorgan a los artistas que le han seguido durante tantos años. Que lo acepten con el cariño y el respeto que todos le hemos entregado. Muy bien. Nos despedimos de ustedes. Los prisioneros siguen en Viña del Mar cantando para ustedes.
con la autoridad que nos da el buen juicio y en pleno uso de nuestra razón. Declaramos romper de forma oficial los lazos que nos pudieron atar alguna vez a una institución o forma de representación que nos declare parte de su total. Con toda honestidad y con la mente fría renegamos de cualquier color. Ya todas las divisas nos dan indiferencia. Renegamos de cualquier patrón, se llame religión, se llame nacionalidad. No queremos representatividad. No necesitamos banderas. No reconocemos fronteras. No aceptaremos filiaciones. Dejar que otros hablen y decir ellos saben más que tú. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos escriban como razón. No vamos a esperar. La idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó. No necesitamos banderas. No reconocemos fronteras. No aceptaremos filiaciones. Contra el argentino, él es mi vecino y es mi amigo. No voy a la guerra contra el peruano, es mi vecino y también mi hermano. No voy a la guerra contra el boliviano, no soy capaz de matar un gusano. No voy a la guerra contra Irak, no me interesa ir a robar. No voy a la guerra, señor general. Si usted es tan cobarde, con las manos limpias vaya a pelear. No mande a los...
chicos en el pizarrón. Cuando Marcelo Ivano Pizarro meten un gol, sí, pero no cuando hay que ir a matar. Ahí es no es linda cuando hay que ir a odiar. Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica. Cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino. Cuando hablamos con prepotencia sobre el peruano, pero le abrimos las patas al norteamericano. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras. No necesitamos banderas, no reconocemos. Ahora vamos a interpretar una canción muy romántica que la grabamos, que es un cover que hizo ese gran poeta latinoamericano llamado Arjona, y se llama Corazones Rojos. Corazones rojos, corazones fuertes, espadas de mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy muy hombre y no te puedo mirar. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios, sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos. Ventaja de tu amor de adulta me reiré. Por tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa, nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada, te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Hey, mujeres. Te queremos ver con las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Dios así lo quiso, Dios también es hombre. Thank you.
corazón. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón. ¡Fuerte! Creo en la libertad y en mi corazón hay un sitio esperando por una flor. La escena me pone nervioso, que el show me va a continuar. Yo soy el profesional. Me sumergen en depresiones llenas de sensibilidad. Ofrezco el corazón, paradas de amor. Y mi coro dice, podrá cambiar al mundo, muchachos. Cambiémoslo con esta canción. Pa 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 pa. Mucho rating de acción. La seguridad de todo dice. Por los micrófonos estos que dicen cosas que no se escuchan para afuera, que ¿cómo era? Que nos van a dar una, bueno, pero mejor dejemos que el animador lo vea. ¡Antonio! Usted definitivamente y el público de la Quinta Vergara esta noche ha premiado el trabajo, la trayectoria, el talento y la consecuencia que tiene este grupo. Un gran aplauso para ellos porque se lo merecen. Y es un orgullo tenerlos en este escenario de la Quinta Vergara. Por lo tanto, esta noche hay gaviota para los fusioneros. Merecida
Y ahora que sigan disfrutando de la música maravillosa de Los Prisioneros para ustedes. Buenas noches, hasta siempre y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros fanáticos, muchas gracias a toda la gente. Nosotros sabemos realmente cómo es el chileno, cómo es el latinoamericano. Vemos que tenemos gente de entrada más populares, gente de entrada más exclusivas, que todo aplaude nuestra música. Sabemos que aquella gente que habla de que olvidemos el pasado y reconciliémonos, están demasiado llenos de odio. Y bueno, queremos dedicar a toda la gente que nos ha seguido, a la gente que no se traga las cosas que le tratan de meter en la cabeza, que estemos acá y que nos aplauden. Ahora vamos a dedicarle nuestra primera canción, que escribimos allá por el año 1845, cuando recién empezábamos. Estábamos saliendo de secta humanitaria, secta humanidad, y se llama La Voz de los 80. Y dice más o menos así. Juventud, qué alegría más triste y falsa.